Descarga gratis la aplicación de Televicentro, disponible para Android e iOS. En Honduras no es ninguna novedad que las madres solteras que viven en la marginalidad y en medio de la pobreza tengan 8 o 10 hijos cuando no pueden mantener uno solo. Estos nuevos ciudadanos desde pequeños viven en el abandono, la miseria y la exclusión, y aunque resulte pesado decirlo o aceptarlo, son presas fáciles para maras o el crimen organizado. Cabal. En una pequeña casa en la colonia José Ángel Ulloa de Comayagüela vive Gladys Concepción Espinosa, ama de casa con una sonrisa de 44 años y es padre y madre a la vez de 8 hijos de hombres que llegaron y volaron muy lejos del nido. El papá de mis hijos a mí me dejó cuando yo estaba embarazada, él se fue, él dijo que iba a buscar trabajo, pero no fue así, se fue y nunca regresó. Casos como estos que son constantes en el país, mujeres solas con muchos hijos que viven casi en el abandono. Marta Walterina Díaz vive en una zona marginal de la capital, jamás conoció la planificación familiar y con 8 hijos ella siente que se quedó corta. Pero sí, siempre me puse en mi meta tener una cantidad grande de hijos para tener una familia grande y bendecida sobre todo. ¿Cuántos hijos usted pensó tener? En mi totalidad. Pues 10, la verdad 10, pero Dios me ha dado la bendición de tener mis 8, sí, y estoy muy alegre más que bendecida con ellos. Pero de los 8 hijos, Marta Walterina apenas podría cubrir las necesidades básicas de uno de ellos. Es madre soltera y sus hijos viven de la caridad de personas que ni siquiera viven en el país. Casi la mayoría de mis hijos están en proyectos, están apadrinados por gente norteamericana, entonces ellos ayudan, lo que es una mensualidad para ellos, lo que son clínicas POI, asistencia integral para ellos, pero sí trabajo en lo que es con una gente, entonces me voy desenvolviendo poco a poco y seguir adelante con ayuda de Dios. La falta de educación, la ausencia de políticas públicas y hasta el populismo político que ve en cada nacimiento un voto tienen ahora al país con una explosión demográfica que en pocos años podría volverse insostenible, con una producción local incapaz de alimentar a miles de nuevos ciudadanos que exigen de servicios públicos, espacios físicos y sobre todo comida. En el 2001 la tasa global de fecundidad era de 4.1 hijos por mujer. Y ha bajado a 2.7 hijos ya para el año 2013. Y se espera de que continúe bajando hasta el año 2030, se espera que sea de 2.3 nacimientos por cada, en promedio por mujer. El Capitalino Hospital Materno Infantil es uno de los centros asistenciales donde se atiende en su mayoría adolescentes y algunas niñas con menos de 15 años de edad. Aquí aparece un denominador común: madres solas pintadas por la pobreza con muchos hijos y muchos padres. En el hospital escuela tenemos más o menos un promedio de atención de unos 17 mil a 18 mil partos al año, y de estos tenemos nacimientos de niños entre 18 mil y 19 mil por los nacimientos dobles y triples. De esta cantidad de niños que nacen en nuestro hospital anualmente, tenemos que un 57% son niños normales, tenemos un porcentaje de un 41% de niños patológicos o enfermos que nacen ya con asfixia perinatal o malformaciones, y tenemos un 2% de niños nacidos muertos. Pero la alta tasa de natalidad no figura en la propuesta de ningún partido político, mucho menos de los candidatos. Irónicamente, son las mujeres más pobres y con menos educación las que paren más. Este diputado presentó el año anterior un proyecto de decreto para crear un programa nacional que ayude a las mujeres de escasos recursos económicos que no pasen de 2 hijos. Entonces se crea ese bono de natalidad para las parejas que tienen menos de 2 hijos, que puede andar alrededor de 10.000 lempiras. Se crea también otro programa de incentivos para que la atención de salud de sus hijos sea completamente gratuito, tanto en el Estado como en clínicas privadas. Pero esta iniciativa está en la gaveta del Congreso Nacional, mientras en la calle miles de niños vagan sin rumbo, otros conviven en hogares disfuncionales con sus abuelas, y una gran mayoría de la pobreza de sus hogares salen para la calle, de aquí para las pandillas juveniles y luego al crimen organizado. En el mejor de los casos terminan en una cárcel luego de un rosario de delitos, pero en otros muchos de estos jóvenes que pasaron por una infancia tormentosa terminan en una tumba. Bueno, aquí en Pláticas con Edas Carrasco me decía que hay un elemento que es sumamente interesante. Ustedes saben que en el hospital escuela y en todos los centros asistenciales nacen más varones, así es, Edas, nacen más varones que niñas. Que niñas.
Pero, ¿qué pasa después de que cumplen ya 15 años los niños o los varones, Edas? Bueno, Ulises, lo que pasa es que los varones, ¿verdad?, por la inmigración y ellos están expuestos a la violencia, entonces después de los 15 años van disminuyendo. ¿Son menos varones que? Menos varones que niñas. Por eso se sabe, ¿verdad?, que en Honduras hay más mujeres que hombres.